¿Qué ilusión ha conjurado Mahamaya? Aquí está este mundo infinito. Y lo que uno reclama como posesión quedará atrás al morir. Aún así, los hombres no pueden entender esta simple verdad. Un discípulo preguntó si todos los hombres pueden deshacerse de los deseos. La madre respondió: ¿cómo podrían? Si pudieran, entonces la creación llegaría a su fin. El mundo sigue adelante porque no todos pueden estar libres de deseos. Las personas con deseos nacen una y otra vez. Mientras un hombre tiene deseos, su transmigración no tiene fin. Son solo los deseos los que le hacen tomar un cuerpo tras otro. Habrá renacimiento para un hombre si tiene siquiera el deseo de comer un caramelo. El deseo puede compararse con una diminuta semilla. Es como un gran árbol de higuera que crece a partir de una semilla, que no es más grande que un punto. El renacimiento es inevitable mientras uno tenga deseos. Es como sacar el alma de una funda de almohada y ponerla en otra. Solo uno o dos entre muchos hombres puede encontrarse libre de todos los deseos. El maestro solía decir que la persona mundana es como un colchón de muelles. Si te sientas en él, baja. Pero en el momento en que te levantas, vuelve a saltar de inmediato. El respeto y la devoción por Dios de estos hombres mundanos es como una gota de agua en un plato caliente. Se evapora en poco tiempo. Refiriéndose a un devoto, la madre dijo:
Él está tan profundamente absorto en la mundanalidad y aún así dice, ¿por qué no veo al maestro? Muchas mujeres solían acudir al maestro y decirle, ¿por qué no podemos concentrar nuestra mente en Dios? ¿Por qué no podemos tranquilizar nuestras mentes? Él les decía, sois como un bebé recién nacido y todavía oléis a cama. Primero, deshazte de ese olor. ¿Por qué estás tan preocupado por realizar a Dios ahora? Todo sucederá con el paso del tiempo. Refiriéndose a un hombre que criticaba a quienes renunciaban al mundo, la madre dijo, «Hija mía, hombres como estos están profundamente ahogados en el mundo. Nunca adquieren el amor por Dios. Simplemente continúan viniendo al mundo sufriendo las calamidades que en él hay y alejándose de él una y otra vez. Si después de hacerlo tantas veces, el Señor se apiada de ellos en algún nacimiento, alcanzarán la liberación». En una palabra, uno debe desearle a Dios la ausencia de deseos, porque solo el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Es la causa de repetidos nacimientos y muertes. Es el obstáculo en el camino de la liberación. Por más espiritual que sea un hombre, debe pagar el impuesto por el uso del cuerpo hasta el último cuarto, es decir, sufrir sufrimiento y muerte incidentales al estado encarnado. Pero la diferencia entre una gran alma y un hombre común y corriente es esta. Este último llora al abandonar este cuerpo, mientras que aquel ríe. La muerte le parece un mero juego. El mundo entero es un sueño. Incluso esto, el estado de vigilia es un sueño. Lo que soñaste anoche no existe ahora. Un granjero que había perdido a un hijo soñó por la noche que era rey
y padre de 8 hijos. Cuando el sueño desapareció, le dijo a su esposa: ¿lloraré por mis 8 hijos o por este? La felicidad del mundo es transitoria. Cuanto menos te apegas al mundo, más tranquilidad disfrutas. Si amas a algún ser humano, tendrás que sufrir por él. Bienaventurado aquel que puede amar solo a Dios. No hay sufrimiento en amar a Dios. Cumple siempre con tu deber para con los demás. Pero el amor debes darle solo a Dios. El amor mundano siempre trae consigo una miseria indecible. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info: hola@yosoytumismo.com.